Y ahora sí, un invitado muy especial, el amor que nos trae, que Martín Bachiller. Hola, amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Rápido, estás muy que linda no hoy. Tiempo, ¿eh? Sí, pero estás muy linda hoy. No quería decirlo. Gracias, vos también estás muy lindo. Me gusta cómo te quedan las bermudas. Gracias, gracias. Empezó la temporada de bermudas, Martín. Empezó, sí, le queda hermoso. Para mí todo el año es temporada de bermudas igual, ¿eh? Y es lindo, pero acá en la terraza cuando está fresco, está fresco. Sí, el amor que tiene, que tiene un grupo de música. Sí, es verdad. Va a cantar, pero ahora va a tener un programa también. Le sirvió colgarse de mí. Sí, claramente, despegó. Fuerte. Bien ahí. Martín Bachiller, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Y espero que le vaya muy bien esta noche a la selección argentina. Que con Paraguay. Juega, contra Paraguay. Si tan solo tuviéramos una persona en Paraguay con la que charlar del tema. A lo mejor puede haber alguna. Déjame poner en contexto y ahora vamos a decirle a la persona que está en Paraguay que también el sábado a la mañana va a estar ocupada, Lizy. Ojo. Esta noche, contexto. 20 horas en Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco, juegan Argentina con Paraguay. Lo puedes ver por la TV pública, lo puedes ver también por Nice Sport. Es la fecha número 11 de las eliminatorias rumbo a Qatar. El año que viene es el Mundial, muchachos. Exacto. En diciembre. Así que ¿diciembre falta es nada. Al final el mes del Mundial? ¿Cómo? ¿Diciembre es al final? Diciembre, sí, diciembre. Un Mundial que va a estar buenísimo porque todo es muy cerquita al ser en Qatar. Creo que el estadio más lejano entre uno y otro son menos de 30 kilómetros. Ya raro, ¿no? Sí, va a ser raro en diciembre, además. No, no. En diciembre el año que viene. En diciembre el año que viene, exactamente. Ya raro en un lugar raro. Uf, raro. También fue raro cómo obtuvieron la... La nominación. No, eso, es normal, eso está bien porque la FIFA está libre de toda sospecha siempre. Digo, sí, pero, y Qatar no tenían plata. Qatar pero está bueno. Todo bien. Claro, Qatar es un país más como mango. Cualquier otro. No, digamos. Pero hace mucho calor. Bueno, lo cambiamos en diciembre, con tal de no perdernos esto. Claro, es diciembre un es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Y le ponemos aire acondicionado a los estadios, todo, ¿no? Sí, es una vergüenza, pero bueno, ahí estamos. Bueno, ayer Lionel Scaloni dio el equipo que va a enfrentar a Paraguay. Últimos tres partidos con Paraguay, 2 empates y 1 victoria. El equipo es el mismo que le ganó la final a Brasil, me refiero al Dibu Martínez, a Gonzalo Montiel, a Cristian Romero, a Nicolás Otamendi, a Marcos Acuña, a Rodrigo De Paul, Leonardo Paredes, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Andrés Messi. Pero ayer en la conferencia de prensa y en varios lugares más estuvo la querida Sofía María Martínez, que el sábado arranca un programa acá en Urbana. El sábado a las 8 de la mañana, ¿no? Sábado 8 de la mañana. 8 a 10 de la mañana se llama Urbana. Urbana Play Club. Oh, Urbana Play Club. Sofi Martínez y un servidor para contarles lo mejor del deporte, música, por supuesto. Me encanta, mía. Además, un gran horario, 8 de la mañana. Sí, mucha gente total. Que arranca el sábado, está bueno. Después siguen con Punto Caramelo. Buenísimo, se va armando de a poco una mini programación extra en Urbana que me encanta. Se lo ganaron. El sábado para mí es el horario de la radio, ¿no? O sea, está buenísimo ese horario de sábado a la mañana donde pero ¿y este radio? Que no este te gusta? Tal pedo. No, no, no. Me refiero específicamente al sábado. Decilo. No, es buenísimo el sábado. A mí me encanta, yo por ejemplo es me hermoso. Levanto a la mañana, me gusta tomar mate, escuchar la radio, es si estoy en el auto que me voy a algún no lugar, mental. Siempre claro, está buenísimo. ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo? El Prentime es este. Ah, ok. Sí, obviamente, el Prentime es este. No, está buenísimo, la verdad, escucha mucha gente. De 8 a 10. De 8 a 10. Al final del taxi, de un chiste, sale un programa. Totalmente, bueno, ahora hablándolo en serio. De verdad. Ustedes tienen mucho que ver en esto y yo les agradezco muchísimo. Y lo digo de corazón y en serio. Oh. A todo el equipo de perros, porque la verdad es que esto no hubiese sucedido en serio sin que ustedes nos ayuden como nos ayudaron desde allá y se prendan en las jodas que hicimos o en la cobertura. Que sí, no. Así que en serio. Sí, me encanta, Bachiller, está muy bueno. ¿Está en línea, Sofi? Hola, Sofía Martínez, buen día. Ah, bueno, está en línea, estamos viendo en su mega pileta en Paraguay. En el patio de su casa en este momento. Buenos días, Sofía Martínez. Ustedes están en una terraza, yo dije, tengo que conseguirme una terraza. Y acá estamos con una pileta y con Asunción de fondo, el lugar donde hoy va a disputar su partido de eliminatorias la selección argentina. Muy felices, sobre todo por lo que estaban contando, por el programa, por Urbana Play Club. Arrancamos este sábado y vamos para donde quieran. Si quieren para la noticia de lo que es la información, la selección que llegó ayer y un Paraguay que también viene a los tropiezos. Un duelo hoy muy incómodo para la selección argentina. Veremos, ojalá sigan la buena senda como viene ya desde la Copa América, desde las eliminatorias, para seguir rumbo al Mundial. ¿Pero por qué decís que incómodo? ¿En qué sentido? Incómodo porque la selección paraguaya siempre le hizo partidos difíciles a Argentina. Hay mucho empate en este historial Argentina-Paraguay. Tiene un equipo duro, jugadores de buen pie, muchos argentinos nacionalizados paraguayos también en la historia y en el presente también de la selección paraguaya. Hace que...
si bien no tiene por ahí en estas eliminatorias tanta efectividad en el gol, sí suele hacer partidos complicados a todas las potencias, y Argentina históricamente también. ¿Se siente, Sofi, el tema de, más allá de la obviamente va a la selección argentina, pero va Messi, ¿no? ¿Qué pasa con Messi? Lo que pasaba, supongo, con Maradona hace muchos años, que es una atracción en sí misma, como la selección argentina, va Messi, imagino, en el hotel donde están o donde están parando, siempre quilombo, atracción, ¿no? No, te parece. No tanto. Sí, sin... Uy, se tildó. Me llamó a nosotros. Ayer fuimos al estadio. Ahí va. Juega la selección. A ver, vení. Sí, si no apagamos. Vamos a ir más cerca apaga, de la señal. Sí, anda cerca de la señal y si no apagamos sí, apaga la cámara. Pero nuestro camarógrafo Estrella, hola. Puede saludar a nuestro camarógrafo. No lo estamos viendo ahora, pero sí. Pero divino. Ahí va, ahora sí, Sofía. Ahí está, ¿me ves mejor acá? Ah, hay chongos. Lizy, ¿qué es esto? Hay mucho chongo, como está. Pero miren a quién tengo acá. ¿Ella está muy vestida o él está? Ellos están muy desnudos, ¿eh? Pongámonos de acuerdo. Ay, Paraguay, qué lindo. Sí, porque ellos estaban en la pile, a mí me dio cosa la pile. Y acá miren a quién tengo, porque de pronto uno se encuentra con gente en la terraza. No veo bien. ¿Por qué siempre aparece eso? ¿Y por qué está en remera? Bueno, justo ahí. ¡No! Se encuentra con gente. Ya mismo sacale esa remera. Siempre aparece. Está Sergio Goicochea con nosotros. ¡Ah! Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Yo soy la bienvenido. Chicos, no nos está escuchando, claro, Sergio. Claro. Porque tengo estos auriculares. Ahora te lo voy a pasar directamente. Porque si hablamos de selección argentina, nos referimos a Sergio Goicochea. Y estás muy vestido. Digo, cosas que decían acá por micrófono, ¿no? Estamos en la pileta. Estás muy elegante, Goico. Sí. No, ya me estoy preparando para el partido. Pero estoy con un problema porque mandé a limpiar el traje y me desconcierro en el ruedo del pantalón. Que me gusta usarlo bien arriba. Los quilombos del Goico. Son los quilombos del Goico. Mira. No, pero vos prolijo. Goico, estás para jugar igual, si te pide Scaloni. Ojalá pudiera. ¿Sí? Una cosa es la estética, otra cosa es llegar al palo abajo. Sí, ¿cómo estás? Está disfrutando mucho de Asunción, un país donde, digo, Paraguay, que te quiere mucho. Sí, porque pasé por Cerro, por Olimpia, acá tengo una gran relación y sí, la gente me quiere mucho. A pesar de haber jugado los dos más grandes, que pasé uno a otro, viste, por ahí algunos. Pero siempre he tenido linda relación con la gente, pero bueno, esta noche estamos enfrentados, mamita. Sí, hoy estamos enfrentados. Chicos, si quieren, les paso los auriculares a Goico. Dale, pasalo, Sofi, bueno, perfecto. Te digo, porque les quiero contar algo. Goico disfruta el día, pero lo aprovecha. Ya pasó por el gimnasio esta mañana. Siempre. Ya pasó también por la pileta. Sí. Ya hizo un buen desayuno. Anoche es un tipo prolijo. Bien. Ayer se cenó bien. Lo llevé a un buen lugar. Sí, si querés tener el micrófono. Sí, dame. Ahí está. Y los auriculares. Ah, por favor. Están todos juntos. Es un viaje de peinar. Pachi, te quedaste afuera hoy. Mal. ¿Qué onda ese viaje egresado que están haciendo allá? Sí, ahí está. Ah, muy bien. Viaje egresado. Escuché justo esa. Exacto. Me puse el auricular justo en esa parte. Hola, Sergio Goicochea. ¿Cómo estás, Andy? Te saludo acá. Estoy con Liz y con Harry, con Bachiller, con Eve. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Andy, buen día para todos y todas ahí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Dice Lizy que usa tus cremas. Ah, sí, pero ojalá fuera mía, tendría como 5 mil millones de dólares. Bueno. Para las narices. Bueno. Claro, bueno, está bien. Escúchame, Goico, ya, ¿en qué momento te acostumbraste a que no vas a entrar al partido? Viste que al principio, como estás ahí, me imagino, uy, te van a entrar y hay un momento donde te relajaste. ¿Fue a los 5 años, a los 10, a los 2 años, ni bien te retiraste, ya cambiaste de chip o todavía vas y decís, uy, qué ganas tengo de salir ahí el pastito? No, a ver. Daft Punk. Ah, lo dejaste trazando con tu pregunta. Mundial de Alemania, que primero, digamos, que fui como espectador, ¿no? Sí, ¿me escuchás ahí? Sí. Sí. Sí, ahí está. Hola. Dale. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahí está. No, te decía, en el 2006, ¿viste? Porque yo el último mundial fue en 94, en 98 todavía estaba jugando y lo vi con cierta cercanía, a pesar de que no tenía ninguna posibilidad. Después, bueno, el 2002 fue raro, viste, que nos agarró la crisis, Corea-Japón, que nadie fue, que esto, que lo otro. Y el 2006 como que fui la primera vez que fui a, no tan un poco de periodísticamente y otra cosa de parte social, digo, porque fui a acompañar a gente de algunas empresas y todo esto, o sea que fue un mix. Y ahí es como que ya me sentía afuera, viste.
fue el, como el primer campanazo, digamos, en el Mundial 2006 de Alemania. Claro, 2006 y ya está, ahora estás acostumbrado. Estamos hablando de Goico, bachiller, Martín Bachiller, nuestro especialista en deporte, fútbol, pregunte. Goico, querido, ¿cómo andás? Bueno, veo que lo estás pasando muy bien. Quería aprovechar, obviamente hace muchos años que estás comentando y hablando de varias cosas que exceden a lo que era el puesto de arquero, pero me parece que la selección encontró en Dibu Martínez un arquero que si querés hasta tiene características parecidas a las tuyas, ¿no? O sea, muy fuerte de piernas, personalidad, reflejos, ataja penales. O sea, hace cosas bastante parecidas a las que seas vos, ¿no? Sí, realmente ha pasado de que, viste, no es que los arqueros que hayan jugado lo hayan hecho mal, sino que a veces falta esa cosita, como me pasó a mí, viste, tener el tema de los penales para terminar de identificarte, porque esas son las cosas fuertes individuales que le pasan a los arqueros y que la gente es como que te adopta. Y no le había pasado a ningún arquero. Fíjate vos que Romero tuvo que esperar casi 5 años después de su debut para tener ese protagonismo con Holanda en los penales. Claro. Y te tiene que pasar esas cosas. Y al Dibu, en esta cuestión, viste, que como que venía, que atajaba uno, que atajaba otro, que el técnico está probando y está bien, porque de eso se trata la selección también, le pasó que se transforma con buen rendimiento en arquero de la selección. Después de 28 años gana la Copa América y encima el protagonismo de los penales con todo el contexto, lo que lo llevó, el diálogo y la forma que... Claro, la forma que lo llevó él, ¿viste? Entonces, es como que lo adoptó. Me parece que sí, pero primero está el rendimiento, porque, o sea, más allá de todo, está jugando muy bien, se lo ve muy seguro. Sólido. Y bueno, me parece que ha sacado una pequeña ventaja o está un escalón por encima de los otros arqueros de cara acá a lo que falta al Mundial, ¿no? Bien, estamos con un par de quilombos de conexión, pero al final, pero después estamos bien. Lo estamos viendo, el Goico está impecable, Goico. ¿Vas a probar la pileta, Goico, o no? Gimnasio nada más. No, ya le di un ratito porque entrené esta mañana, Andy. Todos los días entrenás, ¿no? A la mañana. Y la mayoría, sí, la mayoría, 5 veces por semana promedio, seguro. Me gusta porque la imagen que uno tiene del abuelo es como, este es mi abuelo, está jugando al ajedrez ahí en la plaza de jubilado, en lo de Goico. Van así, este es mi abuelo, está ahí haciendo fierro, tranquilo, está impecable, hijo de puta. ¿Es así o no? Dentro de poco ya se va a venir esa charla, el día de los abuelos. Sí, claro. ¿Qué edad tiene tu nieta o nieto? No me acuerdo, nieta era. Creo. Nieto, Valentín. Valentín tiene, ya tiene 2 y algo, cumplió 2 y algo, por eso. De junio. Hay un día en la sala de 3, creo que es el día de los abuelos. Claro. Van todos los abuelitos a verlo y va a ir. Goico va a ir. No vale, viejo, no. Lleva a tu abuelo. Oh, no, Goico. Sí, me pasa, viste, que voy a... Cuando voy a caminar, ahí ellos viven ahí en Vicente López, y voy mucho ahí al Paseo de la Costa y voy, viste, claro. Y uno no se da cuenta que pasa el tiempo tampoco, porque parece que estás jugando con tu hijo, ¿viste? Pero no, es tu nieto. Claro, bueno, claro, cuando estás abuelo... en casa tu nieto, ¿qué hace? Sí, el abuelo. Disculpe, señor, ¿tiene hora? Ah, sí. Se lo encuentran en la fila del ANSES. No, pero el abuelo va en calcita, todo remerita apretada. Sí, el abuelo es coquetín el abuelo. Escúchame. No. La última, Goico, antes le decía a Sofi, antes inclusive de saber que estabas vos, un poco lo que pasa con Messi a todo lugar de donde va, vos ya lo viviste, es muy parecido a lo que viviste vos aislado del otro, ¿no? Tiene esa similitud increíble. Parecía que no se iba a repetir nunca, pero es muy similar lo que ocurre. Sí, es así. Y a veces, viste que uno trata de analizar las situaciones y a veces dice, che, ¿por qué no tienen un poquito de voluntad? Pero realmente es agotador la vida de estos pibes, ¿eh? O sea, por lo menos la de Messi, que en ninguna parte del mundo tengas tranquilidad, viste, que porque hasta que el que te hacen la cuestión de que venís por un costado para subir en el avión charter, pero siempre está la que te acompaña o el que te recibe, que te pide una foto, es bravo, viste. Yo sostener eso, te digo la verdad, para estos personajes que están todo el tiempo ahí arriba y en el mundo, porque no es que cuando viene acá a Argentina. Es una cuestión emocional adicional muy fuerte
que hay que llevarla, porque si no, ¿no? O sea, en el fondo no deja de ser un ser humano. Y te hinchás las pelotas como cualquier tipo, tenés tus días buenos, tus días malos, y tus berretines en la cabeza. Porque a veces el error de la gente es analizar como diciendo, ¿viste? Lo relaciona con la plata siempre. Ah, no, si total tenés plata, no tenés que tener problemas. Y no tiene nada que ver con lo emocional, con lo que te pasa. Porque fíjate lo que luchó este pibe durante tantos años para conseguir una cosa con la selección. Y tenía todo, pero no estaba feliz. Y lo demostró cuando levantó la copa, lo que significaba totalmente, para él. Y muchas veces, ¿qué le debe importar a Messi? No, eso emocional, podés tener $1,000,000,000 o 200,000 cosas, pero te falta eso y en lo emocional te hace daño como cualquier tipo, ¿entendés? Perfecto. Después discutimos, obviamente, si entran a comparaciones, hay 200 cosas peores, te va a poner con cuestiones de salud, del tipo que no tiene laburo, el que quebró la empresa, bueno, pero, viste, obviamente, pero emocionalmente los tipos son como cualquiera y sufren y tienen sus proyectos, sus objetivos, y cuando no los cumplen, te parte al medio como cualquier otro tipo. Gracias, Goico, como siempre, quiero que vengas a conocer la terraza Urbana Play. Lizzy te va a contar que tenía el póster en calzones tuyo, como mucha gente también lo tenía. Y por último, pedirte que creo que Sofi se quedó sin viático, fíjate si le das una onda ahí para ir al estadio. No, hasta acá, para comer. Sofi, no, sí, estamos medio sin viático, sí. Habló muy bien de ustedes, habló muy bien de la cantidad de viático que les casi los gastó todo, te digo, Andy. Bien. Y una cosita más, porque siempre, mirá, en esta cuestión nueva me olvido, Andy. Viernes, sábado y domingo, este fin de semana, Bendito Tú Eres, Teatro Broadway, la obra de teatro que estoy ahí haciendo en la calle Corrientes, sí, con un lindo mensaje. De Flavio, exactamente, con la dirección de Flavio. Y ahí estoy disfrutando mucho con esta decisión de haber elegido hacer teatro, que está buenísimo, primero porque me gusta, es un desafío nuevo, y después por el mensaje que tiene la obra. Hay en escena 20 artistas drag y trans que tienen un talento increíble y la verdad que un mensaje muy lindo. Así que me encanta. Que le invito Bendito a la gente a que se llegue por el Broadway. Solo vamos a una, pero me encanta también la gente que quiere ir. Escúchame, y a vos te digo que empieza Sofía ahí que la ves con Martín Bachiller, empieza por Urbana Play los sábados de 8 a 10. Sí. Urbana Play Club. Goico, estás invitado. Un beso grande. Si me escuchaste, se congelaron, pero un beso grande. ¡Qué lástima! Bueno. ¡Qué picardia! La nota la hicimos. ¡Suerte, bachiller! Muchas gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias, chau. En serio. Break your leg. Urbana Play Club. Desde el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Música más deportes.